Quería decirte que se me acaba de ocurrir un plan buenísimo para terminar de hundir a la salvaje. ¿Cuál es ese plan? Es un plan magnífico. Pero para llevarlo a cabo, Valeria deberá ayudarnos. Ok, no te preocupes. Yo le voy a pedir ese favorcito a Valeria. Sí, está bien. Hablamos. Un beso, chao. ¿Se puede saber cuál es ese favor que vas a pedirme? Quiero que el día de la fiesta estés muy atrevida con Luis Mario. Incluso, aunque no me gusta mucho la idea, debes besarlo para provocar los celos de su esposa. A mí me encantaría, pero esa mujer no me puede agredir. Ay, por favor, Valeria. Ni Eduarda ni yo vamos a permitir que esa mujer te haga algo. Pero eso sí, debes provocar que esa salvaje se muera, se reviente de los celos. Así lo haré, amiga. Salud. Vamos a hundir a esa salvajita. Y te dije que te callaras ya, me tienes harta. Además, yo canto mejor que tú. Este condenado loro se la pasa ensuciando la jaula. Cada vez que vengo a limpiarla, el endemoniado animal me mete un picotazo en el dedo que casi me lo arranca. Si me descuido, me vas a dejar mocha. Y en vez de verdoso, deberían de llamarte verdugo. Tengo sed, voy a agarrar un poquito de agua. Puede servirse lo que le dé la gana. ¡Ay, qué hermoso! Es un loro. ¿Lo puedo sacar de la jaula? Por supuesto que puedes sacarlo. ¡Qué hermoso! ¿Y no pica? No, para nada. Es un animal domesticado y además es extremadamente cariñoso. ¿Verdad, verdoso? ¡Qué bonito! Yo me llamo Rosaura. ¡Rosaura! ¿Oíste qué rápido aprende? ¡Maldito loro! A mí sí me picoteas, pero la salvaje no. A ver... Espérame aquí, lorito, ¿eh? No te vayas a mover, te quedas quietecito. Te voy a traer unas semillas de girasol, ¿eh? ¡Mmm, qué hermoso! Eres un desgraciado. ¿Por qué no le picaste el dedo a la salvaje esa como me lo picas a mí a cada rato? ¿Ah? ¡Sirvienta fea! ¡Sirvienta fea! ¡Ah! ¡Sirvienta fea! Ahora vas a ver quién es Panchita López. ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡Desgraciado! ¡Bye, bye! Para que me sigas picoteando. La salvaje esa no sabe lo que le espera. La voy a dejar sin plumas y cacareando. Mi fiesta de cumpleaños promete estar muy divertida. Por tu forma de hablar, me parece que estás tramando algo en contra de la esposa de Luis Mario Eduarda. Será un gran día. ¡Eduarda, señorita! ¿Qué pasa, Panchita? ¿Entraron ladrones a la casa? No, algo peor que eso. La gata salvaje sacó al loro de la jaula y el loro se escapó por la ventana de la cocina. ¡Quita, mujer! Dejó escapar a mi loro. ¡Vamos! ¡Lorito! ¡Lorito, te traje tus semillas de girasol! Ay, ¿dónde te metiste? ¿Lorito? ¿Lorito? ¡Lorito! ¿Qué busca, amiga? ¡A Lorito! ¡Ay, no puede ser! ¡Dejaste escapar a mi loro! ¿Que yo? No, yo no lo dejé escapar. Es verdad, lo sacaste de la jaula y el loro se escapó volando. No, yo no dejé escapar a ningún loro. ¡No lo niegues! Como te dio un picotazo en el dedo, lo sacaste de la jaula y el loro se escapó por la ventana. ¿Ah? ¡Eso es mentira! El lorito no me dio ningún picotazo. Y a ti te va a crecer la nariz por mentirosa. Pues lo buscas y lo traes inmediatamente a esta casa. ¡Oye, no me sacudas como si fuera un trapo viejo! Y no me grites, que no estoy sorda. Está bien, ya te voy a buscar tu lorito. Mentirosa. Hoy vamos a hablar sobre los grandes escritores latinoamericanos como Don Rómulo Gallegos, José Martí, Carlos Fuentes. Ah, así que tú eres una Arismendi. Sí, la hermanita menor. Te ves bien bonita cuando te ríes. ¿Sabes qué? Deberías hacer un comercial de pasta de dientes porque tienes los dientes muy blancos y bonitos.
Ay, pero qué cosa se te ocurre. Bueno, es que yo soy así, un encanto. Por eso es que tengo a todas las mujeres rendidas a mis pies. ¿No me crees? ¿Y tienes novia? No, novia. Nada que ver, las mujeres son muy complicadas. La verdad, prefiero tener amigas con las cuales salir, bailar y divertirme, pero nada más. Sí, claro. Te entiendo. Bueno, y no me has dicho cómo te llamas. Iván. Iván Ríos. ¿Y tú? Señorita Jimena, ¿qué le pasa? La noto como en las nubes. No está prestando atención a la clase. Discúlpeme, profesor. ¡Ay, muchachos! La celebridad del salón se enamoró, ¿qué tal? ¿Quién será el galán que se atrevió a poner sus ojos en un ser tan gris e insignificante como ella? Señorita Granada, no se vaya, debemos hablar. Me encanta que se quede solo conmigo, profesor. ¿Qué me quiere decir? ¿Le gusto? ¿Como usted a mí? No, señorita Granados. No es eso. Usted tiene que respetarme como su maestro que soy. Y lo que quiero decirle es que sus notas están muy mal. Que si no estudia, va a perder el año. ¿Perder el año? Ay, no, profe, no. Yo no puedo perder el año. Eso me daría mucha pena delante de mi papá. Ay, ¿por qué no me ayuda, profesor? ¿Y cómo podría ayudarla? No sé. Vaya a mi casa a explicarme la materia. No me parece justo con sus compañeras de estudio que yo le explique una clase a usted sola. Ay, ande, profesor, por favor. Ayúdeme, sí. Vaya para mi casa. Por favor. Está bien. Voy a ir a su casa a darle clases para que se recupere. Exijo que subas al techo y me lo bajes inmediatamente. Es muy peligroso. Rosaura, por favor. Por favor, no te subas, que te puedes caer. A mí no me importa. Si en verdad eres una gata, no vas a tener ningún problema en subirte al tejado. Ah, claro, como tú no eres la que se va a subir y se va a caer. ¡Pachiti, Eduardo, sos fea! ¡Sos fea! Mira, yo lo único que quiero es que me bajes a mi loro. Como fuiste tú la que lo dejaste escapar, vas a ser tú la que lo bajes. ¡Ay, y dale con que fui yo! Lávate bien los oídos, mija. Yo no lo dejé escapar, pero igualito me voy a subir al techo a buscarte tu loro para que dejes de fastidiarme. No seas atrevida. Si tú me hablas mal, yo te hablo peor. Mira, termina de una vez y súbete al techo y bájame a mi loro. ¡Ay, ya, ya! Está bien, ya voy, ya voy. ¡Pachiti, Eduardo, sos fea! ¡Sos fea! Rosaura, por favor, ten cuidado, ¿sí? Ay, Rosaura, por favor, no vayas, no te subas, te puedes caer. Mira, deja que el loro se vaya y ya se comprará otro. ¡Cállense las dos! Sube inmediatamente y bájame al loro. ¡Ay, ya! Deja de gritarme que no estoy sorda. Lo que deberías hacer es buscarme una escalera para que me pueda subir. Panchita, ¿ah? Busca una escalera. Sí, enseguida, señorita Eduardo. Están preciosos. Qué bueno que salimos de compras, mi amor. Ay, sí, mamá. Yo también estoy feliz. Pero estoy más feliz porque mi abuelita querida me dio todo ese dinero para gastarlo como nos dé la gana. La verdad, ya tenía ganas de salir de esa mansión. Ay, estoy harta de estar bajo la mirada vigilante de Claudia y del mayordomo con cara de pingüino ese. Es que son un par de estúpidos. En este mall hay muchos turistas, así que esperemos que alguno se descuide y le robamos la cartera llenita de dólares. Eso es dándole. Tranquila, mi amor. Ve qué belleza de zapatos, ¿no? Sí, sí están bonitos. Qué bellos están. Mamá, ahí está mi hermano Iván y su amigo Emanuel. ¿Estás segura, mi cielo? Sí, están detrás de nosotros. Vamos rápido por acá. Por acá, tranquila, no pasa nada, mi cielo. Mamá, aquí, no, escóndete no aquí. Mamá. Tranquila, okay. Mi amor. Qué bueno que no nos vio. Ay, si no, nos hubiese llenado de preguntas. Sí, ¿cómo le explicábamos que estamos así, vestidas, bonitas y con ropa de marca? Mejor vámonos a otro mall, sí. Mi amor.
mi loro y me lo traes inmediatamente. ¡Ay, cállate! Que vas a asustar a Lorito. Ven, Lorito, lindo. Ven aquí con Rosaura. Tienes que regresar a tu jaulita. Rosaura, por favor, ten cuidado. Te puedes caer. Ojalá se cayera la salvaje esa. Ay, yo no voy a poder atrapar sola al loro. Se me va a escapar volando. Panchita, sube y ayuda a Rosaura a atrapar al loro. ¿Qué? ¿Subirme yo al techo, señorita Eduarda? ¿Y si me caigo? ¿Y si me parto la cabeza? No. Si te caes, si te partes la cabeza, te llevamos al hospital. Ándale, no seas miedosa. Ven y súbete, gorda. ¡Gorda! ¡Panchita! ¡Ay, no! ¡Ay, Diosito lindo! ¡No permita que me caiga! ¡No! ¡Panchita, vamos! Ándale, yo te ayudo, ven. Ándale, sube, yo te ayudo, ven. ¡Ay, rápido, Panchita! ¡Ay, estás más pesada que una ballena! ¿Qué es lo que se proponen tú y Eduarda Arismendi en contra de la esposa de Luis Mario? Que él logre aborrecerla. Que él la deteste. Que la abandone para siempre. Nos tenemos que acercar con mucho cuidadito al loro para que no se vaya a asustar y salga volando. ¡Nos! ¡No! ¿Qué va? ¡Ya no me puedo ni mover! ¡Estoy paralizada! ¡Le tengo miedo a las alturas! ¡No seas estúpida y ayuda a Rosaura a atrapar a mi loro! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo! ¡Ay, ya! ¡Deje el aguaje, Panchita! ¡Yo lo voy a hacer sola! ¡Ay, Rosaura, por favor! ¡Por el amor de Dios! ¡Ten cuidado, que te puedes caer! ¡Te vas a caer, Rosaura! ¡Termina de atrapar a mi loro! Ven, lorito bello, ven con Rosaura. Te prometo que no te voy a hacer daño, ven. ¿Pero qué hacen Panchita y Rosaura encima del techo? Que tu esposita dejó escapar a mi loro y le dije que se trepara al techo para que lo atrapara. ¿Pero cómo se te ocurre, Eduarda? ¡Se pueden caer! ¡Rosaura! ¡Hola, mi amor! Baja inmediatamente del techo, por favor. ¡Ya voy! ¡Nada más déjame atrapar al loro que se escapó! No importa el loro, deja el loro, ya compraremos otro. ¡Bájate del techo inmediatamente, por favor! No se va a caer, es un animal, ella está acostumbrada a ese tipo de cosas. Bájate, por favor, Rosaura, baja. Ay, ven, lorito lindo. Ahora vamos a bajar con mucho cuidadito de aquí del techo, ¿eh? ¡Ay! Vamos, vamos, lorito. Con cuidado, por favor. Sí. Con cuidado, Rosaura. Sí, lorito. Por favor, con cuidado, Rosaura. ¿Y tú no te vas a bajar de ahí, gorda? No me puedo mover. Estoy paralizada. Le tengo terror a las alturas. ¡Ay! Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Con la escalera, Rosa. Ya. Despacio, por favor. Ay, gracias, señor. Era hora. Cuidado, por favor. Cuidado. Panchita, ten mucho cuidado al bajar, por favor. Ya estoy aquí y no me caí. La que creo que tiene problemas para bajarse es la antipática esa de Panchita. Devuélveme a mi loro. Aquí está tu loro. ¡Ay! Toma, Caridad. Bien hecho. Llévala a su jaula. Por mala gente. Te hizo daño. Venga, verdoso. Enseguida, señor. Vente, Rosaura, vamos al cuarto. Tenemos que hablar muy seriamente. Ven. ¡Aló! ¡Panchita se quedó en el techo! ¿Quién me va a ayudar a bajar? Por mí, te puedes quedar ahí toda la vida. ¡Aló! ¿Estás bravo conmigo? ¿Cómo se te pudo ocurrir subirte a ese techo? ¿Que no te das cuenta del peligro que corrías? Ay, ¿qué querías que hiciera? Si me culparon a mí porque el loro se escapó y tu hermana Eduarda me ordenó que me subiera al techo a atraparlo. Mira, Rosaura, aunque mi hermana te haya ordenado que te subieras, tú debiste decirle que no porque tu vida corría peligro. Tienes que dejar de comportarte como una salvaje.
Una señora casada no anda haciendo esas cosas tan descabelladas. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y gracias por preocuparte por mí. Pero ¿cómo no me voy a preocupar por ti, Rosaura? Tú eres mi esposa. ¿Sabes una cosa? La semana que viene es el cumpleaños de tu hermana y me invitó a su fiesta. Me advirtió que no me fuera a portar mal. Yo también espero lo mismo. Te lo prometo. Qué enamorada está de mí la pobrecita. Ojalá no la defraude y no acabe con sus ilusiones. Gata salvaje, con tu pasión. Si logro que el banco me dé este préstamo, voy a salvar la hacienda de la ruina. Voy a sacar la hacienda adelante. Esto. Sí. Hola, hermanito. Hola, hermanita. Caridad me dijo que estabas aquí y quise venir a darte un beso. Qué rico. Me encanta recibir besitos de mi hermanita pequeña. Cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio? Normal. Bueno. Luis Mario, hay algo que quiero contarte. Cuéntame. Fui a visitar al papá de Rosaura. ¿Y eso? No sé. Me pareció un señor tan bueno. Y él y la hermanita de Rosaura se quedaron tan tristes después de que ella se había casado contigo y se había venido a vivir para acá. Son gente muy humilde. Y don Anselmo me cayó muy bien. Ah, y también conocí a Iván, el hermano de Rosaura. Jimena, pero no sé, a lo mejor no debiste haber ido a esa casa. Quizá los molestaste. No creo. Don Anselmo me pidió que los visitara con más frecuencia. Y a mí sí me gustaría hacerlo. Son gente tan, tan sencilla, tan noble. Bueno, pero que Eduarda no se entere para que no te metas en problemas con ella, ¿de acuerdo? ¿Me lo prometes? Lo prometo. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué cosa? A quien más me gustó conocer fue a Iván. Nos caímos súper bien. Supongo que tiene mi misma edad. Y no se burló de mí como los otros muchachos. Yo creo que Iván y yo podemos llegar a ser muy grandes amigos. Señorita Eva. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Valeria y yo somos las primeras invitadas en llegar. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ella? Está esperando en la sala. ¿Y ya usted le dio las indicaciones para que la marginal de la Rosaura se muera de los celos? Valeria tiene todas las indicaciones para hacer reventar de celos a esa gata salvaje. ¿No te vas a vestir para la fiesta de mi hermana? Ya estoy vestida. ¿Así nada más? ¿No te vas a poner otra cosa? Yo no tengo vestidos, Luis Mario, para fiesta. Rosaura. Yo debí comprarte algo para que lo lucieras esta noche. ¿Me perdonas? No te preocupes. Yo así estoy bien, mi amor. Además, comprar un vestido nuevo cuesta mucho dinero. Y yo no quiero que gastes.
Hay algo que quiero que sepas, Rosaurita. ¿Qué cosa, abuela? Soy dueña de un spa que es uno de los más importantes y prestigiosos de la ciudad. He decidido ponerlo a tu nombre para que lo heredes una vez que yo no esté. Mamá, pero eso me parece algo excesivo. ¿Por qué excesivo, Claudia? Rosaura es mi nieta y es poco lo que le doy para lo que ella merece. Pero es que el spa... El spa es mío y puedo dárselo a quien yo quiera. Perdone la intromisión, doña Cruz. Pero en nombre de la cantidad de años que llevo trabajando para usted, me permito decirle que pienso exactamente igual que la señorita Claudia. Nadie te ha pedido tu opinión, Samuel. ¡Retírate! Permiso. Abuelita, yo lo menos que deseo es crear un conflicto entre tú y mi querida tía Claudia. Si ella no está de acuerdo en que dejes el spa a mi nombre, no hay problema. Yo lo acepto. A Rosaurita no le hace falta nada más que el cariño y la protección de usted, doña Cruz. No faltaba más. A ella no le hace falta nada. Qué buenas son las dos. Pero no, mi hija Claudia no tiene ningún derecho a decidir lo que yo haga con mis bienes y con mi dinero. Ella tiene bastante con lo que le dejó su padre, mi difunto esposo. Así que pondré el spa a tu nombre, mi querida nieta. Buenas noches, par de bellezas. Hola, Gabriel. Tiempo sin verte. Bueno, ya sabes que me la paso viajando, comprando caballos de raza para mi negocio, que de eso vivo. ¿Y sigues tan inconquistable como siempre? No. No soy ningún inconquistable, Valeria. De hecho, mi corazón ya está conquistado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la mujer que me gusta no me hace caso. Ay, Gabriel, tú siempre tan bromista. No es broma, Eva, y lo sabes. Siempre he estado enamorado de ti. Mejor me retiro para no estorbar. Nunca vas a aceptar que seamos novios. Lo siento, Gabriel, pero no me interesas como hombre. Al único hombre que yo amo es a Luis Mario. Pero él está casado. Pero no por mucho tiempo. Eso te lo aseguro. Este matrimonio va a fracasar. Gata salvaje, con tu pasión. ¿Estás lista para la fiesta? Sí, mi amor, vamos. Vamos. ¿Prima? ¿Prima, no piensas salir a la fiesta? Luisana, abre, por favor. Mena, qué linda estás. Qué bonita. Ni tanto. Mírame ahora con estos frenillos horribles. No, están horribles. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar a Luisana porque ella empezó la fiesta y todavía no ha salido. Por más que le toco la puerta, no me contesta. Bueno, pero tú sabes cómo es nuestra prima de tímida. A lo mejor se tomó un par de pastillas para dormir y no saldrá en toda la noche. ¿Vamos? Qué lástima. Vamos. Ahí viene nuestro hermano con Rosaura. Van a pasar muchas cosas esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar a mi esposa, la señora Rosaura Ríos de Arizmendi. Ha ha ha!
Hola. Sabía que te iba a encontrar aquí. Qué bueno que viniste, Bruno. Tenía muchas ganas de verte. ¿Sabes algo, Sirena? Cuando me pongo a conversar contigo, al menos por un momento, me olvido de la mujer que amo y que sé que jamás seré correspondido. Ven, vamos a un privado. La verdad que no sabía que existía este privado acá. Aquí podemos hablar y bailar sin que nos molesten los demás clientes. ¿Estamos solos? Sirena, ayúdame a olvidar a Rosaura, por favor. Mis besos van a hacer que olvide cualquier recuerdo que haya en ti. No te vayas, no les hagas caso. Sonríe, sonríe tú también. Sonríe. No los dejes que te hagan sentir inferior. ¿Mm? Buenas noches, Rosaura. Estás tan linda como siempre. Gracias, Gabriel. Luis Mario, querido. ¿Cómo estás, Valeria? Eres el peor amigo del mundo y el más ingrato. Te casaste y ni me invitaste a tu matrimonio. Ven, ven conmigo. Me disculpas un momento, por favor. Enseguida regreso, con permiso. ¿A dónde se lleva esa mujer a mi esposo? Rosaura, por favor, tranquilízate, no pasa nada. Valeria y Luis Mario solamente son amigos. Tranquila, por favor, no pasa nada. Vaya, ya Valeria se llevó a Luis Mario al jardín. Ahora es cuando va a comenzar la verdadera fiesta. Salud. Silvia, ¿qué haces aquí, hija? Pensé que habías ido con tu hermana a la fiesta de los Arismendi. No, 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 papi. Es que preferí no ir, de verdad. Viene mi profesor de literatura a explicarme algo que no comprendo. Es que voy medio mal en esa materia, papá. Me gusta que seas responsable y que le des más importancia al estudio que a una fiesta. ¡Yo hablo, Marta! Yo hablo, papá. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Pase, adelante. Gracias. Le presento a mi papá. Rafael Granados. Es un placer tenerlo aquí en la casa. Gracias. Mucho gusto, Fernando Isas. Sirena. Sirena, ¿qué haces con esa pistola, por favor? Podría usarla para defenderme a un asaltante. O podría usarla para dispararte directamente en el corazón y matarte. ¿Y matarme? Claro. Y como dices que estás tan enamorado de esa mujer que no te corresponde, una vez que yo te disparara directamente en el corazón, morirías literalmente de amor. Sirena, no me parece nada gracioso tu jueguito. Ay, eso lo es un juego, Bruno. Ven, volvamos al piano bar. ¿Qué pasa? Vamos a tomarnos unos tragos, ¿sí? Se nota que te gusta jugar con el peligro y con la muerte, ¿eh? Ay, olvídalo del pequeño revólver, ya, ¿sí? Vamos a brindar por esta noche tan excitante. Vamos. Ay, Jimena, ¿no has visto a Luis Mario? Yo creí que estaba contigo, Rosaura. Sí, estaba conmigo, pero se desapareció con una tipa. Esa tipa, como tú dices, es mi hermana. Y es más decente y más fina que tú.
Mi hermana Valeria sí es una señorita. Mientras que tú, sí eres una verdadera tipa. Sí, claro, muy señorita, ¿no? Pero bien coqueta y resbalosa que es. Hey, Rosaura, por favor. ¡Rosaura! Tranquilízate, Luis Mario debe estar por allí, hombre. De veras, a mí me parece muy interesante, ¿sí? Sí. Me encanta que hayas regresado. Esos 2 años que estuviste en Nueva York te han sentado de maravilla. Estás más guapo que nunca, Luis Mario. Valeria, tú y yo hemos sido siempre, bueno, solamente amigos. No entiendo esta actitud tuya. Las cosas cambian. Antes te veía solo como un amigo. Ahora no. Ahora te estoy comenzando a ver como un hombre. Con tu pasión. Permiso. Señorita Eduarda, denme un momentito, por favor. Permiso. Ya la señorita Valeria está besando al señor Luis Mario junto a la piscina. Perfecto. Ve y avísale a mi querida cuñadita. Enseguida. Permiso. Señora Rosaura, corre y vaya para la piscina. ¿Para qué? Dejaste escapar otra vez al oro y me quieres culpar, ¿verdad? No. Esta vez no se trata del loro. Más bien se trata de un águila muy peligrosa que quiere robarse a su esposo. ¡Rosaura! Hija. Panchita. Panchita, no debiste decirle eso a Rosaura. Por favor, acérquense un momento. Vamos a ir hacia el área de la piscina. Vamos a cantar el feliz cumpleaños. Acompáñenme. Valeria, por favor, Valeria, no te mueras. Es una locura, por favor, ya basta, ¡váyase, estúpida descarada! ¿Cómo se atreve a besar a mi esposo? Rosaura. Ay, pero mira quién llegó aquí. La chusmita de tu esposa. La mejor vestida de la fiesta. Sí, puede ser que yo no sea la mejor vestida de la fiesta. Pero tú que te sientes muy orgullosa con esos trapos que cargas, yo te voy a enseñar a respetar a los hombres casados. ¡No, cuidado! Más educada que tú, porque no ando de resbalosa con los hombres casados. ¡Yo no soy ninguna resbalosa! Lo último que me faltaba para acabarme de calentar. Le voy a llevar su saco a Luis Mario. Hoy vamos a analizar diferentes aspectos importantes sobre un libro llamado 100 años de soledad, escrito por el colombiano Gabriel García Márquez. La historia está basada en fantasías o en hechos imaginarios en una ciudad llamada Macondo. Pero bien, antes de comenzar con la historia, vamos a analizar e inferir el título de la misma. Señorita Granados, veo que no me está poniendo atención.
Si es así, no vale la pena que venga a su casa a darle clases si no me va a atender. Lo siento, profe. Pero es que tenerlo tan cerca me desconcentra. Tenga un poco más de seriedad. ¿Es en serio? Es que usted es tan bello, profe, que todas las muchachas del salón están loquitas por usted. En especial yo. Acabe con este juego. Por favor. ¿Quién le dijo que era un juego? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Gata salvaje, con tu pasión. Ay, Eduarda. Tu querida cuñadita arruinó tu fiesta. ¿No te da rabia? No, no me importa. Las cosas salieron mejor de lo que nosotras teníamos planeado. Me encanta que la imagen de esa marginal haya quedado por el piso ante Luis Mario. ¿Tú piensas que él, después de semejante escándalo, se divorciará de esa gata salvaje? Estoy segura. Entender. La esposa de Luis Mario es una grosera. Una tipa sin educación, ¿vale? Es la peor humillación que he recibido en toda mi vida. Tú te lo buscaste, Valeria. ¿Para qué fuiste a besar a Luis Mario si él jamás te ha gustado? Lo hice a propósito, Laurita. Fue un plan entre Eva y Eduarda. Lo que nunca me imaginé es que esa salvaje me iba a dar una paliza. Ay, mejor vámonos a la casa, hermana. La verdad, mi amor, es que la nochecita ha sido too much. Toma, maneja tú. Dale, no. Por aquí. ¿Te recuerdas de mí? Claro. Tú eres la hermana de Rosaura, la muchacha que trabajaba en la barra. Sí. Por cierto, ¿que no ha vuelto por aquí? No. El dueño me comentó que ella había renunciado. Pensé que no te volvería a ver en la discoteca. Pues ya ves que no es así. Ay, vine porque me tenía que divertir, porque quería salir a bailar un poco. Me encanta verte por aquí. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque me gustas mucho. ¿Dónde estará Karina, que salió sin avisar? ¡Ay, es una imprudente! Si por culpa de una metedura de pata de ella todo el plan se desbarata, Karina me va a oír. ¿Quién es? Soy yo, Claudia. Hola. ¿Está Rosaura? Sí, Rosaurita está dormida. Entonces me debo haber confundido. Ay, ¿confundido en qué? Creí ver desde mi cuarto a Rosaura salir a la calle. No, 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 ¿qué va? Son puras ideas suyas. Rosaura está durmiendo y yo solamente estaba velando su sueño. Todo esto está muy raro. Pero en fin, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Thank you.
¡Feliz! Eres el mejor de los esposos. Ay, gracias por complacerme y haberme traído a Las Vegas a jugar. Yo no te voy a decir que no a nada de lo que me pidas, preciosa. Ay, mi amor, te amo tanto. Eres maravilloso. Vamos a jugar cartas, ¿sí? Ay, vamos a jugar cartas. Quiero que gastemos el dinero a manos llenas. Todo lo que pida la reina le será concedido. ¡Calma! ¡No quiero! ¡Esa mujer te besó! ¡Yo le quiero dar su merecido! ¡Deja de comportarte como un animal! ¡Pareces una fiera! ¡Eso soy! ¡Una fiera! ¡Una gata salvaje! ¡Tú de aquí no sales! ¡Ya basta, caramba! ¡Ya basta! ¡No vas a seguir avergonzándonos delante de todo el mundo! Me da pena que seas mi esposa, Rosaura. ¿Te avergüenzas de mí? Sí, sí. Me avergüenzo de ti. Y lo mejor es que tú y yo nos divorciemos, ¿sabes? Me quiero divorciar de ti, Rosaura.